¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más para toda la gente, la comunidad de YouTube, Facebook, donde vayan a ver ese video. Estamos en esta oportunidad aquí en la Plaza de Huarmey, como verán en la parte de atrás, como van a ver en este video. El día de hoy vamos a mostrarles cómo se instala un equipo de sonido totalmente desde cero con los amigos de Sonido Jara, aquí en Huarmey. Este equipo de sonido va a ser instalado para que dos orquestas puedan tocar aquí al aire libre. El espacio es bastante amplio y la línea que van a trabajar es línea pasiva. Ya aquí los encargados les van a mostrar cómo es la instalación y cómo va a sonar esto, que va a estar brutal. No se olviden seguirme y compartir el video. Bien, amigos, como pueden observar, en esta oportunidad estamos aquí desde la Plaza de Huarmey, Perú, donde se viene realizando la instalación del equipo de sonido línea array, aquí para todo este espacio. Miren, aquí va a haber una fiesta, van a tocar varios grupos y ya se viene instalando de esta manera todo el equipo de sonido. Aquí los amigos de Sonido Jara en Huarmey. Acá está, tenemos un andamio que recién está instalando, pero por este lado ya han terminado de colocar los parlantes. A ver, vamos a girar por acá. Ajá, son de línea pasiva. Ahí está, miren. Sistema LA7 dice. Ahí estamos, miren. Esto se va para todos los seguidores de YouTube. Por favor, escriban de qué parte del planeta Tierra nos están viendo, de qué parte del planeta Tierra escriben. Saludos desde Huarmey, Perú. Van a tocar dos grupos, dos orquestas en vivo. Ese lado ya, o esa torre ya está armada. Siete parlantes, ¿no? Dos, cuatro, seis parlantes, perdón. Por acá se está armando otra parte del andamio para poder colocar aquí una pantalla LED. Así que sigan viendo. Estamos con Gerson Jara, quien es el encargado en esta oportunidad de la instalación. Gerson, ¿ya hemos instalado o ya se ha instalado la parte aérea? Claro, ya los sistemas array están puestos. Hoy día vamos a trabajar con 6 por lado y 4 subs. De los subs de la marca Morrison, original, netamente pasivo, con Power Sunway de 20.000. Los parlantes que están ya colgados son la caja LA, ¿no? Sí, LA con parlantes, son JBL, es todo dentro original de fábrica. Cada caja tiene doble 15, tiene 4 de 8 y 2 agudos de 3 pulgadas. Todo en neodimio. Correcto, ahora falta solamente los subs. Vamos armando acá los subs. Vamos, acomoda acá más suave. ¿Este sub de cuánto es? De 18. Ahí está. Ajá. Este es el modelo HD 218. Originalmente así es pasivo, para puentear y para limpiar. Si acá hacemos una conversión, lo hacemos bajar a 4 ohmios, a 2 ohmios, perdón. Acá trabaja 4. Esta caja no trabaja 8, trabaja 4 ohmios. ¿Cuántos bajos o subwoofers se va a colocar el día de hoy? 4 por lado. 4 por lado, para 6 parlantes sí, aéreos. Sí, para 6. Cuando entran más, ya entran más cantidad de graves, más subs. ¿Estos parlantes de qué marca son? Morrison. Todos son Morrison los parlantes y la caja DAS, ¿no? La caja modelo DAS. Todo original, como ves, acabado fenólico, reforzado para que no se abra, ¿no? Mata, ahí está la caja, pero suena duro, te patea. ¿Te voy a responder? Sí, suena duro. Patea duro, patea duro. De patear, patea. Con la moche van. Bien, amigos, gracias por seguir viendo el video. Hasta el momento, así va el tema de la instalación tanto de los subwoofer o los bajos y la parte de los parlantes aéreos, los medios, la línea array. Están trabajando con una línea pasiva LA7A y ahorita nos va a explicar el técnico en sonido de la familia Jara, que son aquí los pioneros en el sonido en Huarmey. A su vez también están instalando todo lo que es el tema de luces, efectos especiales, pantalla LED que también va a tener este escenario. Así que sigan viendo, acá tenemos los powers y van a trabajar todo en línea pasiva con puro power. Gerson, ¿qué instalación estás realizando? Nosotros estamos instalando la salida ya del PA hacia el driver rack. Ya. Para de una vez ya aprender y hacer la prueba de sonido correspondiente. Estamos trabajando con driver rack el 4000 DBX, modelo 4800. Ok, ese es específicamente para. Para las líneas RAID. Línea RAID. Y las líneas RAID y los sub. Tiene 4 entradas y 8 salidas. Correcto. Se ve bastante cableado, ¿no? Sí. Los power son
Estos son de 10.000, 10.000, abajo está el de 20.000, por allá hay... ¿De 20.000? ¿Tienes uno de 20.000? Sí, uno de 20.000. Por allá hay 5, 3... ¿Son para los monitores, ¿verdad? ¿Lo de acá? No, monitores voy a trabajar puros activos. Ah, puros activos. Todo este es para afuera. Ok. Full amplificación para afuera. Entonces tenemos ahí un power de 20.000. De 20 y 2 de 10. Y 2 de 10. Ajá. Está bueno, está bueno. Bien, gente, así es como viene realizándose la instalación. Y por acá tenemos una consola digital. Digital. Una M32. M32, Midas, ¿no? Ajá, así es. Midas 32. Esta es la consola Midas. Dos canales. 32, 40, 64 expandes. Ahí está, ¿ven? Así lo encuentras en Facebook como Jara Sound, Audio Iluminación Profesional. Tienen su página de Facebook, Instagram, TikTok. En YouTube también, me imagino, tienen el canal, así que ahí están. Para que puedan conocer. No. ¿En YouTube también? No, no, no. Ah, todavía, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Ya. Gerson, ¿y por qué usas un router? Este es para conectar el driver rack con la consola, para trabajarlo en la tablet y en la laptop. Es un conector de internet, ¿no? Claro, cable net. Conector cable net. Ahí está conectado al router de frente. La consola va al router y del router a... Al driver rack. Al driver rack. ¿Dónde está el driver? Ahí. Ese es para que puedas... ¿Qué trabajo haces con eso? Separar vías todo desde la tablet y la laptop. Ah, ya, para que de manera digital ya puedas hacer el trabajo. Manejar todito. No ya, usar mucho la consola. Ya no usar mucho la consola, no puedes ir al frente también, ¿no? Claro, con mi tablet tranquilamente. De manera inalámbrica ya. Ajá, más rápido. Para cuidar cosas, pero porque poner consola al frente, un borracho, una bronca, ya fuiste. Te rompe todo. Acá tenemos los módulos de la pantalla. Videoprocesadores. Ah, no, está al revés. El cableado de los procesadores. Es para las pantallas. Para las pantallas. De acá van a venir a instalarlo. ¿Es una pantalla de cuánto? Ahorita hemos puesto solamente 3x2. Falta todavía poner más. Vamos a enfocar la pantalla, ¿sabes? 3x3 todavía. Ahí están las pantallas, miren. Y acá estamos con Gerson. A ver, ¿qué parte? Y acá están los videoprocesadores. ¿Eso es para? La pantalla. Pantalla principal y laterales. Con 2 videoprocesadores, el splitter, y acá hay un splitter para los DMX, para todas las luces, todo lo que son las luces. Ah, ya viene todo separado ya. Todo separado, para trabajar con una consola, consola digital de luces también. Consola digital de luces tenemos acá. Uh-huh. Bien, gente, en este momento ya se está realizando la prueba de sonido, o están ya prendiendo o encendiendo los power, los poderes, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso? Powers. Los powers. Y acá me decías de... Bajos. Este es 20.000, ¿no? Claro, 20.000. 20.000, 10 y 10. Claro. 40.000 de salida tenemos. Este es que el ecualizador, ¿cómo me decías? Este es el driver rack. Tiene ecualizador. Tiene ecualizador, tiene comprensor, tiene limitador, tiene todo. El separador de vías. Y ya tienes acá como que algo preestablecido, ¿no? Ajá, lo tengo hecho ya. Lo tengo seteado. Estos son powers también aparte. Claro. Para arriba, todo lo que es para arriba, ¿no? Esta es la consola digital Midas. Esta es la marca, ¿ve? Es decir, que yo conecto todo, yo soy todo. Y eso, ¿ahora qué estás haciendo? Hasta que tú haces todo, ¿eh? No. Ahora, ¿qué conexión estás realizando acá? Acá conectando las pantallas, vinculando para que todo sea un solo modelo nada más, una sola imagen. Ese es para que salga una sola imagen. Claro, se comparte nada más acá el cable NET o RJ45, como lo llaman. Ese cable de internet, ¿no? Así es. Una vez que está listo, enlazamos nomás. Por ejemplo, aquí hemos enlazado ya uno por uno, lo que es el cable de corriente. Para que salga una sola línea nada más. Una sola línea para corriente. Para corriente, para todito. Este cable es de, el cable de energía, ¿no? De poder. Energía, cable de energía. Ah, ya, de ahí luego de la parte de arriba enlazas hacia abajo, ¿no? Igual, la misma función hacia allá, ¿no? La misma función hace todito. Todo con cable RJ45. Bien, amigos, luego de haber hecho toda la instalación de las pantallas LED que se conectan entre sí a través de un cable RJ45, un cable de internet como este, acá sale uno que ya va aquí hacia la caja. Esta cajita que es el controlador de la pantalla y se va a hacer la prueba de que todo esté correctamente instalado. ¡Sigan viendo! Y por acá tenemos el cable HDMI procesador hacia la laptop para que pueda enviar la señal que va a salir en la pantalla LED o en la pantalla gigante o en la pantalla de escenario. Procesador, una laptop gamer. Vamos a ver cómo va quedando.
Bien, como pueden observar, no sé si se ve muy bien por el tema del sol, pero ya se conectó la laptop que está allá hacia la pantalla, que todavía no la suben porque primero tienen que hacer la prueba de imagen para que todo esté correcto. ¡Sigan viendo! Gracias por seguir en este video. Estamos ya acá en la parte de escenario y lo que están observando son los monitores. Son unos monitores de la marca JBL, activos. Activo JBL EON 615. Acá hay otro más. Aquí tenemos uno que ya está colocado. EON 615 JBL, que lo van a usar para monitorear aquí en el escenario, ya que va a tocar una y dos orquestas. Es lo que tengo entendido. Por ahí acá tenemos más monitores, las cabezas móviles también de las luces. Este sí es un PRX 815, está con su forro. Ahí está, sí, JBL PRX 815, 1, 2, 3, 3 PRX, 4 PRX, 2 JBL EON 615 por acá. En este lugar va a ir la pantalla que aún están probando para poder elevar. Este sonido va a ser probado para este espacio, un aproximado debe tener más de 50 metros de largo, que está aquí en el frente de la municipalidad de Huarmey. ¡Sigan viendo! Por acá tenemos al Lightman, al hombre de las luces, también de la familia Jaramillo. Está ajustando ya acá sus luces profesionales para que den el realce al escenario. ¿De estas cuántas colocadas? Cuatro. ¿Todas las cabezas móviles cuántas? Ocho. Ocho cabezas móviles para que pueda tener buena iluminación y se pueda apreciar el escenario. Y un trabajo bastante difícil, ¿eh?, y arriesgado, miren, tener que conectar las luces a esa altura. Yo creo que está a unos 3 metros de altura, un poco más. Acá estamos ayudando a instalar. Buenas noches, producciones. Estamos ayudando a instalar acá las luces para que puedan iluminar mejor el escenario. Luces blancas. No alcance. Luego de haber ya probado, ha hecho las pruebas para que esté centrada las imágenes en la pantalla, están procediendo ya a elevar esa pantalla LED de 3 metros por 2 de alto, 3 de ancho por 2. Pequeña, pero igual va a cumplir su propósito. Además, aquí a los costados van a colocar dos pantallas pequeñas también para complementar. ¿Qué tal, gente? Se ve mejor ahí, ¿verdad? De acá se puede apreciar ya la instalación de los parlantes. Miren, para acá tenemos 6 de este lado, al otro lado igual. Y por cada lado hay 4 subwoofer o 4 bajos, ¿no? Ya la pantalla la están elevando hacia el lugar de arriba donde se encuentran todas las luces para poder darle más realce al escenario y este equipo pueda cumplir su función, que es cubrir todo este espacio, miren, todo este espacio donde se va a llevar a cabo un baile popular, baile social, porque está de festividades patronales la ciudad o provincia de Huarmey. El señor que ven corriendo es el técnico de sonido, que lo veo corriendo, corriendo para todos lados. ¿Por qué está corriendo el señor? Porque allá también ha colocado unos parlantes, porque va a haber un evento pequeño ahí. Vamos a poner el ambiental para que puedan escuchar el sonido. Atención, ya está quedando todo listo. En breves instantes nada más estaremos dando inicio a este gran sorteo por parte. Ahora ya están procediendo a realizar la conexión de los monitores de marca JBL PRX, que son de madera, ¿no? Estos son de madera. Están con su forrito para que estén bien cuidados. Acá hay otro parlante más. Son cuatro. Entonces también puede entrar al sorteo. Sí. Haciendo ya la prueba de sonido, se va a realizar un sorteo. Mientras tanto, estoy aprovechando acá para que puedan escuchar el ambiental. ¿Cómo suena esto? Es una Midas 32 digital. Mira, qué bonito va a quedar esto. Acá tenemos ya los monitores para el bajo. De la marca Harky. Ha salido Jara. Por allá tenemos también otro. Este es monitor también debajo, ¿no? Al bajo, Marshall. Para la guitarra. Ok, para la guitarra. Marshall. Y por acá tenemos una pantalla adicional que va a acompañar a esta pantalla que está acá. Ahora sí.
Ya están casi terminando de instalar los últimos paneles que van a los laterales de la pantalla principal. Y ya están haciendo la prueba de todos los videos que se van a proyectar aquí. Así se va viendo ya el escenario con el sonido. Aquí de la familia Jaramillo en Guarmey. Calidad en sonido, esto va a estar pero buenazo. Espero que compartan ese video, dejen sus buenos comentarios, su rico y sabroso like. Bien, por acá ya están dando los últimos detalles para lo que es la pantalla LED que va a acompañar durante toda la presentación de las orquestas allá en el escenario. Y por acá tenemos la consola de audio profesional Midas. Espero que compartan el video y dejen sus buenos comentarios aquí en el YouTube o de repente si lo estás viendo en el Facebook. Ahorita vamos a trabajar solamente con cuántos canales, 32, 30 nada más. Tenemos dos canales que va, da de sobra, como se dice. Toda la percusión, batería, percusión, hasta acá. Cuerdas, que es el bass. Por acá tenemos metales, cuerdas y voces. Toda esta fila, hemos asignado las matrices. El Beata que sale con matriz. Correcto. El segundo número. Este de acá es para lo que es transmisión. Si quieren transmisión audio, estoy aparte, línea también por matriz aparte. Y para que puedan capturar el audio puro. Ajá, claro, solamente audio puro, nada más. Ya por acá estamos. Le hemos metido voz central, laterales, percusión, batería, vientos, ¿no? Y si quieren in-ears, ya nos quedan 12 canales más de disposición. Te sobra todavía. Sobra. Y los DSA, ¿no? Que estamos acá. Que DSA son 8 que en control análoga son grupos, subgrupos. Y la actualización, ¿todo acá te lo manejas? Sí, desde acá se maneja todo. A ver, vamos a saltar acá. Este de acá es una voz. Tiene ecualización, está el comprensor. El gator, comprensor, ecualización, sí, los monitores que te digo, efectos, el paneo, 59, acá tenemos el corte de banda, a ver si activamos phantom power o inversión de polaridad, ¿no? Corte de banda. También si asigno routing acá, los metrajes que me salen los 32 canales. Todito, ahí aparece todo, ¿no? Acá aparece todo. Okay. Se ha combinado ya con el de canastas. Buses, matriz. Tenemos asignación de entrada y salida. Acá tenemos todo lo que tiene la consola. Y tiene 8 parámetros de efectos en estéreo. Acá podrías grabar también todo el concierto. Sí. Acá. Se graba. ¿Cuánta capacidad tiene para grabar eso? Este es de acuerdo a la UCB que le pongo. Si el UCB tiene 2 GB, se sobra. Ah, correcto. Tú pones el UCB nada más y se graba todo. Todo el concierto completo. Muy bien, gente. Eso es lo que nos ha explicado acá el técnico Gerso, la familia Jaramillo. Gente, bien. Básicamente todo lo que le podemos mostrar en este video, desde la instalación hasta lo que es la ecualización y la instalación de la pantalla y también lo que es las luces para el escenario, para que este concierto sea espectacular. En tema de sonido siempre hay varias y diversas maneras de cómo instalar y cómo ecualizar, ya dependerá de cada técnico de sonido y de acuerdo también a los parlantes que están trabajando. En esta oportunidad están trabajando con línea pasiva, con unos parlantes LA o línea LA7, línea pasiva y parlantes JBL con cajas de la marca Lexen y DAS. Básicamente es eso, ¿no? Esperemos que ustedes puedan disfrutar de este video y si tienen algo más que agregar o de repente algo que quede en el aire pendiente, dejar ahí en la cajita de comentarios y nos estaremos encontrando en un próximo video. Disfruten este video, falta un poquito más todavía para mostrar y lo que será el concierto. Cero kilómetros. Señoras y señores, gracias. Nuevamente repetimos sin nombre. ¡Hacemos un recito!